Lo que pasa es que cuando se ponen los cortecitos se obstruyen un poquito la realidad, porque ya los carros ya se paran la rutina. Son las 3 de la mañana, sí hay más complicaciones, así que hay día a día. El problema es que ocupan dos carriles, porque el mercado ocupa la banqueta, o sea, la banqueta y un poquito más, ¿no?, del carril, y aparte otro carril ocupan los coches estacionados, entonces nada más nos queda un carril a los coches que pasamos, y además se ponen los franeleros a ayudar a la gente para salir, y eso es cuando más se congestiona, o sea, más del carril, porque yo siento que la gente ya sabemos que ese carril está ocupado, pero el problema es que nos tratan de parar para que pueda salir la gente o para que pueda entrar, sí. Y además el tráfico nada más se hace aquí, o sea, el tráfico se hace hasta la Araucaria y no podemos entrar, y luego cuando se pone el semáforo ya no pueden seguir los del que ven de Lázaro Cárdenas, no pueden avanzar. Pues de hecho, todos los días que se pone el mercado, todos los días hay tráfico. Yo trabajo para acá, vivo desde el abono, todo para acá, pues al entrar aquí se me hace pues imposible en primera. Y pues ahora sí, sí está fluido cuando no está el mercado, ¿no? Pues sí, sí se genera tráfico. Desde lo que es Ánimas hasta lo que es todo Plaza Cristal. La mayoría sí es cuando está el mercado, es cuando hay más tráfico.